se informa. ¿Por qué crees que me agarré el pelo así? ¿No te has preguntado? Ay, qué vanidosa. No, es que así lo hacen las mujeres. Yo estoy entrenando, ¿verdad? Estoy entrenándome como ellas para que el pelo me crezca más. Se informa que están los círculos ensoñativos neotoltecas. Argentina, México, pasando por ensueños raros, ensueños chistosos de acomodo. Y aquí se informa que los neotoltecas, México, pues somos más poquitos, que pues estamos pasando por, pues yo estoy viendo que alguien me quiso poner una cazadora con los agentes Smith y es de mi rancho, pero cazadora astral. Es así, cazadora astral. Se me hizo raro porque nunca me afrontan los hombres de negro y solo hay pocas, muy contadas con las palmas de la mano, ensoñadoras que pueden ir con los hombres de negro disfrazadas y delatarme, porque yo sé que se meten disfrazadas. Yo sé que te metes disfrazada, mija, a las clínicas y hospitales donde están los grises. Y así disfrazada te puedes meter y decirle a un agente Smith que aquí estoy y me los echas a mí y te pones como cómplice de ellos y tú trabajas acá a gusto mientras me los echas a mí, pero ya te vi por el ensueño, ya te vimos, ya te vieron. Sigue jugando que nada lograrás. Recuerda que la omnipresencia divina en el mundo físico y en los mundos espirituales guía mi día a día, de aquí hasta el infinito y más allá. La omnipresencia divina me cuida. La omnipresencia divina de Dios infinito me cuida y guía mi día a día. Yo confío más en la omnipresencia divina que un ensoñador por Ranchópolis que llegó aquí y que acá y que así que yo soy la líder chamán. Mamada, todos esos movimientos que haces, yo sin hacer movimientos. Confío en la omnipresencia divina de Dios y con eso se sanan las gentes. Está interesante porque hay unos que son duales aquí en Ranchópolis, ay qué novedad. Y se aposentan como buenos y azulinos. Y solo son hedónicos. Y hay un círculo de mujeres que está en mi contra. Qué curioso. ¿Por qué la agarran conmigo? Dormí con ustedes en la cama alguna noche siquiera. Digo, ya decía, ¿para qué? Pero no, lo pregunto porque no fue así. Estoy seguro que no fue así. Estoy seguro que nunca me pusieron pedo, no me pudieron llevar a la cama ni nada y acostarme con ustedes, las chicas que están en oposición. Entonces, pues, a veces esa pendejada te hace enojar, perder las emociones. Pero yo te veo como un robot en los cuatro neurocircuitos femenino que solo trabaja desde un supuesto quinto neurocircuito, sus cuatro neurocircuitos para chingarse sola. Y ahora solo porque dije que el Coyote Ramos trabaja mitad reptilio, mitad pa' Dios. Pues es la verdad, no estoy echando mentiras. Míralo en la segunda atención. Mírate a ti misma primero. Mírense ustedes mismos y luego ya mírenlo en su lado derecho a ver qué hay allí. Que te platique sus ingresos a los bajos, a los infiernitos astrales. Él se la sabe. Le gusta ir allá. Dice que rescatar gente y todo. Se divierte. Va y viene. Va hacia abajo y luego se sube. Pero no sube mucho porque no puede subir mucho. Muy arriba no. No. Él dice y él cree que sigue con el superintelecto va a llegar hasta arriba. No. No puedes. Son leyes cósmicas precisas. Como no desarrollas el amor, la curación. ¿Cómo no desarrollas la sanación de Jesús el Cristo con la imposición de manos? ¿Cómo no los metes más a arreglar los cinco cuerpos? ¿Cómo no le sacas los parásitos energéticos inorgánicos? No, siempre pones a alguien como el Coyote, ¿no? Y así son ladinotes. Nada más salen en el documental del desierto como el Coyote Ramón. Nada más salen y dices, oh, para que los des, para que los mantengas en su circuito 5. Pero del ensueño, pues no traen algo, pero no traen lo que uno busca. Al menos yo como ensoñador busco más cosas que un coyote en el ensueño. Busco mucho más. Aparte el coyote sirve a unos ciertos alienígenas también. Tiene su bando. Yo no.
yo ando solo en el ensueño. Y los agentes Smith, bueno, habrá otras ensueñadoras que me apoyen. Y veo que en el ensueño tenía el apoyo de unas mujeres, güey, en el ensueño. Y unas estaban en contra. No lo apoyes a ese pinche perro, ¿verdad? No, déjalo que los hombres de negro se lo chinguen. Así decían en el ensueño. Y otras, no, vente por acá, no, mira por acá, pinches mujeres. Hay como un combate de mujeres en el ensueño por mi culpa. Porque me aceptaron en un círculo de mujeres y otras se encabronaron y se metieron al ensueño a echar cosas, ¿eh? Y unas me protegieron y otras me quieren dar para abajo, pero se la van a pelar y sin tocármela. Suficiente.